Buenos días por la mañana. Yo soy Liu Santiesteban y esto es Despierta Cuba. Y hoy no tengo tiempo, tú sabes, para variar, porque ya hoy Pablito empieza en la escuela y tengo que llevarlo. Así que esto es rapidito. Hoy puse este titular para que ustedes me respondan, me ayuden a responder, y los troles sobre todo, si Cuba es un paraíso o es un vertedero irrevocable, lo que quieren perpetuar los señores del Partido Comunista, el señor Raulito, el señor Ramito, Alejandrino, Canelo y toda esa gente. Entonces vamos a estar viendo un videíto de la Unión Patriótica de Cuba, de UNPACU, desde Santiago de Cuba, donde hay unas personas que viven entre vertederos y aguas albañales, y eso es lo que estamos firmando nosotros, estaríamos firmando nosotros en esa constitución como irrevocable. Cuando el Partido Comunista se refiere al socialismo irrevocable y al partido único como ente superior y divino por encima de todo, de la sociedad, del Estado, pues a esto se refiere a hacer de Cuba un vertedero irrevocablemente. O sea que nunca podemos cambiar el gran basurero en el que han convertido a Cuba. Y hoy les traigo un video de muestra, que no es solamente en La Habana. Nosotros hemos visto ya gente que vive con aguas bañales y con destrucción y todo eso en La Habana, pero este es de Santiago de Cuba, para que vean que Cuba está así, es un vertedero de una punta a la otra del país. También voy a mostrarles, quiero hablarles de dos eventos, dos cosas muy importantes que van a pasar esta semana. Bueno, tres cosas muy importantes. Hoy, a las 10 de la mañana, en el Instituto por la Democracia, va a haber una conferencia de prensa de Rosa María Payá, de Cuba Decide, donde van a anunciar una campaña de desobediencia civil en el marco de la reforma constitucional y qué podemos hacer para que Cuba, en efecto, no se convierta en un vertedero irrevocable. O sea, ya es un vertedero, pero todavía estamos a tiempo de decirle que no y de reventarles, de boicotearles a ellos estas pantomimas, estos teatros que están tratando de imponernos. Bueno, a las 10 de la mañana, conferencia de prensa, Rosa María Payá, Cuba Decide. Estén atentos porque seguramente se transmite por Facebook. A ver qué es lo que se propone para que hagamos todos los cubanos para boicotear este proceso y denunciarlo como ilegítimo, tanto dentro como fuera de Cuba. Todos podemos actuar. Eso es una. La otra es que este jueves habrá un evento en el Teatro Artime para conocer a Ron DeSantis, un político que pretende encauzar a Raúl Castro, un político norteamericano que en Miami está corriendo para las elecciones, y yo por favor les pido que voten por él encarecidamente, porque el hombre quiere realizar una demanda a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad, por crímenes contra las avionetas de Hermanos al Rescate, por crímenes como el hundimiento del remolcador 13 de marzo, a este hombre hay que apoyarlo. Y ahí para apoyarlo van a estar Raudel de Escuadrón Patriota, va a estar Gorki Águila y va a estar Amaury Gutiérrez en concierto, los tres. Así que la entrada es gratis, el parqueo también, en el Teatro Artimes, este jueves a las 6 de la tarde. Les tengo un videito ahorita para que lo vean también. Y que era lo otro, muy importante, este domingo 9 de septiembre a las 9 de la noche en América TV, Canal 41, se estrena Leyendas del Exilio, la temporada 2. Y además se estrena con un tema buenísimo sobre el presidio político cubano de mujeres, que es un tema del que casi nunca se habla. Voy a estar hablando sobre eso. Vamos a ver rapidito porque se me va el tiempo. El vertedero de Santiago de Cuba, cómo vive una familia o varias familias entre la basura y las aguas albañales. Por favor, compartan esto porque hoy estamos corticos y no he tenido tiempo de compartir mucho porque tú sabes, estoy medio bloqueada ahí. Yo le digo a Facebook, ok, y sigo, pero no puedo compartir como debería. Ay, Dios mío, me parece que lo tengo aquí. Comparte. De reparto Santa Elena. Aquí nos encontramos en este momento en un microvertedero que está en el fondo de reparto Santa Elena y la entrada de camino en la isla. No han venido ni la gente de Acueducto, no ha venido nadie. Nadie ha venido a resolver ese problema. No le han dado respuesta aquí a la comunidad sobre eso. O la gente de Acueducto y Alcantarillado. El delegado no le hacen caso, y el de Acueducto tampoco hace caso, y nadie hace caso. Y nadie le hace caso. Aquí hay un teléfono que ese niño se sienta ahí y lo que pone es al delegado para donde quiera y no le hacen caso. Llama para donde quiera y nadie le... Vamos ahorita para allá y ya. Cuando se devuelve esa zanja, sí. Que esa zanja es nada más que lo que dispersando la... Sí, palabra, no, diga lo que usted quiera decir. Mierda, sí. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Sí. ¿Eh? Todo eso se mete dentro de la vivienda de la persona. Se mete. Y nadie del gobierno viene a ver eso, nadie. Vino una vez, y no es que vino, pasó expósito. Y bueno, esperen, y hasta ahora estamos esperando. Ella también. Mi expediente no es de ahora que llegó aquí. ¿Cómo usted se llama? Organaya Cola. Mi expediente lo tiene más hace años, el que trabaja allá atrás. Y nunca me he mudado. Yo estoy desde Sandy. Mira mis condiciones. Entre para que usted vea hasta el patio. Entre hasta el patio. Aquí nadie viene a ver nada. Han venido la gente de vivienda, pero es como si, bueno... No viene nadie, aquí no viene... Dicen que esperen. Yo tuve que poner un cartel ahí. Mira, la señora es también ahí, también nada, es lo mismo. Cuando se devuelve esa zanja, toda esa agua de mierda se le mete dentro de su casa. Y vamos allá atrás, Entra, métete adentro y graba. Entra para adentro, pasa. Esto es agua al bañar aquí lo que usted tiene. Lo que sube acá, entra para adentro como está. Eso es agua al bañar aquí lo que usted tiene en la entrada. Entra para adentro como están los cuartos aquí. Los cuartos también lo tienen igual también. Todo aquí nada sirve. Mire, eso no sirve. El otro no sirve, el otro no sirve. Yo no voy a protestar porque usted pase ya adentro sola. Ven, Emilio. Pasa, Chinita, con ellos. Sí, no, desde Sandy. De Sandy, con ella trae una pila también. Y ella vive sola. Derrumbe total. No pasa por ahí para allá, mamá. Pasa, da con ella. Sí, ya ella me autorizó. La China viene conmigo. Para que vean que esto no sirve, pasen con ella. Mi casa, el techo se está cayendo. Allí yo vivo porque allí tengo que vivir. Mira esto, porque no tengo, aquí no sirve nada, aquí no viene nadie, nada. Mira aquí cómo vive las condiciones de la... ¿Cómo que se llama la... Olga Anaya. Olga Anaya, aquí podemos ver las condiciones en que vive Olga Anaya. Ese es tu programa. Mira esto. A ver, porque salgamos de casa de la señora y vamos allá atrás para que usted vea la situación que viven dos o tres allá atrás. Desde Sandy hecho ya, desde Sandy. Donde Máximo metió el expediente, si lo ha vendido, lo ha regalado. Esta niña ha pagado por los palos con Máximo. Muchas gracias. Mira, las aguas albañales. Mira, eso yo vengo mirando eso. Para aquí, mira. Ajá, yo vengo mirando eso. Ven a ver, entra, en permiso. Ella, mira en la situación que está. Eso es agua al bañar. Eso para el bañar, que corre por allá así cuando viene de la zanja de allá atrás. Y allá atrás el callejón también se llena de agua de porquería. De agua de porquería. Puedes pasar allí y tirar la foto en el callejón ese que está lleno de agua de porquería. Ahí. ¿Qué edad usted tiene? 90 años. 90 años usted tiene. Porque aquí sí se ha ayudado, aquí nadie puede decir que no se ha ayudado. Que hay un plan para mudar esto aquí, sí está. ¿Y cuándo lo van a mudar? Cuando ellos decidan que el gobierno ya tenga la economía para hacerlo, ya lo hará. Pero aquí sí se va a hacer, aquí todo el mundo lo sabe. El secretario era un falta de respeto con toda la población de aquí, que él vino y dijo que él iba a dragar la zanja, que no le iba a dar vivienda aquí a nadie. Y no le iba a dar la vivienda a nadie, pero que iba a dragar la zanja para ayudar a mejorar la vida de los vecinos. Y no lo ha hecho. El delegado no le daba la respuesta porque era una falta de respeto lo que yo expresaba al secretario. Y nadie tampoco le ha dado solución a ustedes de su vivienda. Nada. Yo me amo, José Mayor, yo vivo en el piso, yo no tengo nada. Mi hermano también me vive en el piso, que está acá al lado. Me dice. Compadre, a mí lo que me preocupa aquí es esa agua que ahí va todos los desechos del mundo aquí. Y esa agua cuando llueve aquí se mete para la casa de la persona. De la persona aquí alrededor. La mierda, todo eso entra para la casa de la persona, ¿viste? Entonces aquí no hay recursos, o sea, aquí los muchachos juegan. Y a eso tienen que estar jugando con todo el agua esa que entra en el patio. ¿Viste? Yo lo que necesito es que mejoren. No les... Nadie ha venido aquí del gobierno a darle... No he visto ninguna solución. Muchas gracias. Vale. ¡Qué lindo! Eso es lo que voy a hacer. Díganme algo de eso, caballero. Díganme algo de eso. Eso es lo que pretende esta Constitución, establecer este sistema de vida como irrevocable, como para siempre. Después sale la comunista que sí, ellos sí han ayudado. Ellos sí han ayudado y ellos sí van a mudar a la gente. Y llevan así viviendo 20 años. No, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo van a mudarte? ¿Cuándo van a resolver el problema de la zanja? La mujer tiene la zanja, señores, de aguas albañales dentro de su cuarto. Dentro del cuarto. Sin que se haya inundado el río, ni nada. La otra dice que cuando crece el río se le mete para dentro de la casa toda el agua de la zanja. Esto es, y yo quiero que se queden con esto en la cabeza toda la gente que me está viendo desde Cuba, toda la gente que me está viendo desde cualquier parte. Cuando ustedes escuchen o lean eso del socialismo irrevocable, ese artículo 3, ese artículo 5, que dice que eso no se puede cambiar en Cuba, es esto lo que no se puede cambiar en Cuba. Es así como hay que vivir para siempre según Raúl Castro, Canelo, Ramiro, Alejandrino y toda esa gente. Así. Literalmente en la mierda. Entonces, cada vez que ustedes oigan artículo 3, no. Artículo 5, no. No queremos esta constitución, no queremos la constitución actual, no queremos ninguna constitución. Lo que queremos es cambiar el sistema, plebiscito vinculante y convocar una verdadera constituyente, donde cada sector de la ciudadanía, de la población, tenga su representación. Lo mismo la gente de la iglesia, que la gente de los colectivos LGBTI, que lo mismo los disidentes, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, toda esta gente tenga representación y entre todos hagamos una constitución que sea la ley para todos. Porque nadie puede estar por encima de la ley, muchísimo menos un partido. Tengo que irme casi, tú sabes, ando corriendo. ¿Qué tengo? Leyendas del Exilio, este domingo. Y quiero hablar sobre eso. Quiero hablar sobre eso para... porque esto es un tema que nunca se toca y es el presidio político de mujeres. Ahora mismo hay 4 damas de blanco presas. 2 de ellas han sido condenadas hace unos días. Marta Sánchez a 4 años... y 6 meses de privación de libertad, señores, solo por salir y pararse en el medio de la calle con un cartel. 4 años. Por pedir libertad para Cuba. Por pedir libertad para los presos políticos. La convierten en una presa política y la condenan a 4 años. Este domingo a las 9 de la noche en América TV, Canal 41 de Miami, van a estar transmitiendo la segunda temporada, estrenando la segunda temporada de Leyendas del Exilio, dirigido por mi amigo Lilo Vilaplana. Y el primer capítulo está dedicado al presidio de mujeres en Cuba, a Cari Roque, que es una heroína de la lucha, una leyenda del exilio. Miren ustedes el teaser. Un testimonio estremecedor. Fusilamiento. El presidio político femenino. Yo nunca había visto tantas mujeres presas. Las mujeres más valientes. Pero estamos en guerra. Los horrores más oscuros. Perdíamos la noción del día de la noche. La sobrecogedora historia de Cari Roque. Y le dimos candela al penal. Prohibido olvidar en Leyendas del Exilio. Segunda temporada. Este domingo a las 9 por América TV. Presentado por Health Zone Health Plus, donde su salud brilla. Dice DC que cada día el programa está más cortico. Es verdad. No, pero hoy es especial. Deja ver si me tengo que irme empatando, DC, porque tengo que levantarme más temprano. Y estaba con el verano, tú sabes, durmiendo más larguito. Y ahora ya a las 8 sí tengo que irme. Entonces, no se pueden perder Leyendas del Exilio, caballero. Este domingo a las 9 de la noche. Yo creo que se transmite online. No estoy segura porque el año pasado no se transmitió. Pero a lo mejor si ustedes van a la página América TV del Canal 41 y les pide que por favor transmitan online para las personas que no estamos en Miami o que no estamos en Estados Unidos, pues podamos verlo. Este capítulo es muy bueno, se los recomiendo. Estoy ansiosa por ver este capítulo porque la historia de las presas políticas cubanas es una historia que prácticamente nunca se ha contado. Por lo menos yo tengo muy pocos detalles de lo que sucedió con las presas. Según tengo entendido, se amotinaron, le dieron candela al penal, se escaparon, o sea, es una historia tremenda. Y la cuenta Cari Roque, que recientemente fue reconocida por el presidente Trump cuando tomó posesión de su cargo, cuando vino a Miami en el Teatro Artime precisamente, pues la reconoció a ella, su labor, a su lucha incansable de tantísimos años, ¿no? Cari Roque tiene un par de programas en Radio y TV Martí y pueden escucharla. El otro día, bueno, ella siempre hace programas muy buenos donde habla de cosas que nosotros los más jóvenes pues no sabíamos, ¿no? Se nos han venido ocultando las masacres, las barbaridades que ha hecho ese desgobierno, esos tiranillos. Vamos a ver qué dicen ustedes. Antes de irme me queda lo de Ron DeSantis. No se pueden perder. Hay que apoyar a Ron DeSantis, caballero, que quiere encauzar a Raúl Castro. Dice, buenos días, Collazo. Fran Fernández, Paloma, Nora, mi amor. Dice Collazo, esa es una limitación de América TV porque no transmite online. Ellos transmiten online, pero no estoy segura de que Leyendas lo vayan a transmitir. Ellos sí sé, porque a veces yo veo el espejo online en el teléfono, he visto también el noticiero de la noche. Entonces ellos transmiten algunas cosas online en americatv.com/en vivo, pero en Leyendas no estoy seguro. Vayan a la página de Facebook del Canal 41 de América TV y mándenle un mensajito o escríbanle un comentario, cáiganle en pandilla para que transmitan online para poderlo ver, porque se los recomiendo mucho. Dice Fran Fernández, ellos dan esas sentencias extremas para amedrentar a los que tratan de alzar su voz, pero en la unión está la fuerza. Jorge Bertoli, buenos días. Dice, la represión bajo el dictador interino Díaz Canelo se ha recrudecido. Eso es lo que les queda a ellos. Y también el activismo ha aumentado. La represión aumenta en la medida en que aumenta la rebeldía también. La UNPACU tiene ahora mismo a Tomás, no recuerdo su apellido, en Núñez, me parece que es, en huelga de hambre por 22 días ya. Ha tenido varios presos por horas también, porque ellos los cogen y los sueltan porque murió Alexei, otro miembro de UNPACU, hace unos días de un derrame cerebral. Un hombre que desde hace 3 años venía con muchos dolores de cabeza, con muchos problemas, después de que lo tiraran de un camión, la seguridad del Estado, y se diera tuviera contusiones en la cabeza, pues finalmente ha muerto de un derrame cerebral. Y ellos temían que el entierro de Alexei pues condujera a una rebelión de los disidentes en Santiago de Cuba y de la gente en general, porque esas injusticias pues levantan no solamente a los opositores, sino también a todos los vecinos, porque indignan, ¿no?, cuando pasan esas cosas. Entonces ellos han estado haciendo esa redada en Santiago de Cuba, también en La Habana. Es decir, ellos están histéricos porque ellos quieren establecer como irrevocable el vertedero nacional. Y eso, si no podemos impedirlo, tenemos que por lo menos joder un poquito. ¿O mucho? Hoy vamos a estar atentos al llamado que va a hacer Rosa María Payá, Cuba Decide y un grupo de opositores. A las 10 de la mañana vamos a estar atentos a ver qué podemos hacer para boicotear este descaro que quieren hacer ellos para establecer ese vertedero para siempre en Cuba, y nosotros denunciar ante el mundo que este proceso es completamente ilegítimo y que lo que queremos nosotros es un proceso legítimo donde todos los cubanos estemos representados y podamos escribir nuestra propia constitución. Señores, esto es Ron DeSantis. Va a estar el jueves en el Teatro Artime, con Gorki Águila, Raudel de Escuadrón Patriota y Amaury Gutiérrez en un concierto gratuito para promocionar su carrera política y para que voten por él. La entrada es gratis, el parqueo es gratis, jueves 6 de la tarde en el Teatro Artime. Aquí les dejo el teaser de Ron DeSantis que quiere encauzar a Raúl Castro. Tenemos que apoyar a este hombre, por favor. Voten. La Fundación Inspira América te invita en su segundo aniversario a conocer al congresista Ron DeSantis, quien lidera la campaña en el Congreso por el encauzamiento de Raúl Castro. El mensaje del castrismo es claro, el que la hace, la paga. Ven y apoya esta causa, te necesitamos. Contaremos además con invitados especiales, la música de Amaury Gutiérrez y los artistas opositores Raúl Collazo y Gorki Águila. Citas el jueves 6 de septiembre en el Teatro Artime a las 7 de la noche. Entrada y parqueo gratis. Contamos con tu presencia. Ahí está. Este jueves a las 6 de la tarde en el Teatro Artime. Concierto gratuito y además para apoyar a un señor que quiere encauzar a Raúl Castro. ¿Ustedes se imaginan que este señor se pase los últimos días en un calabozo? ¿Qué justicia divina sería eso? ¿No? ¿Qué justicia maravillosa? Dice Jorge Bertoli, la mayoría de las personas que conozco en Cuba y con las que he podido hablar van a votar que no a la Constitución. Fran Fernández dice, Cuba decide, el mundo piensa que Cuba es fiesta y guaracha. Tengo una amiga española que dice que eso no es Cuba. Ay, no puedo leer entero. Cuba decide para que la verdad del cubano de a pie salga a la luz. Dice Collazo que él se mete en los noticieros de Cuba Debate online, me imagino, ¿no? En Facebook. A darle chucho. Mayra González, ¿cómo estás? Si no lo podemos impedir, por lo menos que sepan que hay muchos cubanos que no estamos de acuerdo, y además denunciar ante la comunidad internacional de que es un proceso ilegítimo, que eso es un proceso que está viciado de origen, que no está convocado por el pueblo, que solamente 13 personas, señores, 13 personas elaboraron esa constitución. De ellos solamente 6 diputados, que nadie sabe quiénes son. Son los diputados fantasma. Me tengo que ir. O sea, ahí... Hola, Omar Sayud, mi vida, ¿cómo estás? Paloma Nora dice, la dictadura está tensa y ha recrudecido la represión porque saben que el pueblo está perdiendo el miedo. Así mismo es. Dice, la cuestión es que si se aprueba la reforma de la Constitución del 76 es la reafirmación de la miseria. Exacto, por eso es que se ha estado pensando tanto qué hacer, y yo pienso que hoy a las 10 de la mañana vamos a tener la respuesta en esa conferencia de prensa que va a dar Rosa María Payá y Cuba Decide, para ver qué podemos hacer. Ellos van a llamar a un acto, a un gesto de desobediencia civil, vamos a ver cuál es, para porque el problema es que esto es una trampa. Ellos lo han pensado muy bien, ellos nos han puesto una trampa en el que si votas que no, de todas formas te quedas con, reafirmas la constitución actual, y si votas que sí, pues reafirmas la reforma. En fin, de todas maneras perdemos y reafirmamos la irrevocabilidad del socialismo que está en ambas constituciones, y la divinidad del partido único y la majestad del partido único por encima de la ley, de la carta magna, de los cubanos, de todos los mortales, como si fuera un dios, el partido. Díganme algo. Entonces, vamos a estar atentos a ver qué podemos hacer al llamado que va a hacer Cuba Decide y Rosa María Payá hoy a las 10 de la mañana. Señores, me tengo que ir. Ahora sí, les mando un besito muy grande. A ver si mañana me despierto más temprano para hacer más de 20 minutos de programa. Les deseo que tengan un día feliz, lleno de amor, lleno de felicidad. Besitos. Libertad. Cortinita, rapidito, que me voy. Besitos.